parecía un coronel romano ahí en la cama comiendo uva. ¿En mi cama? En tu cama, sí. Te sacaron la cama, Constancia. Eso es lo que vos pensás. A mí nadie me saca nada. Pásame la cartera. Qué lindo modelito. Pásame la cartera, dame. Bueno, ¿me puedo comer la masa? Hey. Mira qué lindo mi país paisano. Mira qué lindo como yo lo vi. Ay, Alfredo, discúlpeme. Lo que pasa es que me encanta cantar. No, no te disculpes, cantas muy bien. ¿Usted dice? Claro. Libre. La verdad, me encanta. Si usted viene a buscar a Kimberly, Kimberly no está, se fue a cambiar el de porque estaban con ellos. Vine a hablar con vos. Ay, Alfredo, pídame lo que quiera, yo lo hago. Cochi. Maestro, puede andar, puede andar. Yo quiero hablar con vos de algo que me parece que te puede interesar mucho. Está bien. Si me viene a contar un chiste verde, cuéntemelo bien despacito acá. Pero yo soy medio alerta, porque caigo una hora después. No. Hay un hombre en esta empresa que está muy enamorado de vos. Y como es un poco tímido... Ya sé. No me digas nada. Martín, es rudo. Muy tímido ese muchachito. Aparte, le digo, se la pasa mirándome los pechos. Porque la monita será muy lindita, pero de arriba no tiene nada. Oh, yo sabía. No se trata de Martín. ¿Y de quién es? ¿Es usted? ¿Eh? Ay, por favor, no se prive de tocar mis pómeles, por favor. No, tampoco estamos hablando de mí, no. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Por favor, no me deje así. Me estoy empapando. Dígame, ¿qué hombre está caliente conmigo en esta empresa? De esta manera, el grupo Quesada estaría en condiciones de entregarles los cargueros, los dos, a fines del año 2009. ¿Interrumpo? Ella es Esperanza Muñoz, mi asistente. ¿Y tu novia? Sí. Estamos hablando de cuestiones de trabajo. No me digas cuestiones de trabajo con una mina que parece un giro barato. ¿No? ¿Giro? ¿No? ¿Giro? No. Señora embajadora, esto es... la señora es la embajadora de Eslovenia y estamos hablando de trabajo. Eso es inaceptable, señor Quesada. Sí. No, pero Esperanza ya se va. No, la que se va es ella. ¡No! Sí. La que se retira soy yo. ¡No! ¡Espere! ¡No! ¡Embajadora! ¡Embajadora! ¡Se lo pido, por favor! ¡Embajadora! Me acabas de arruinar un negocio multimillonario. ¡Soy la mujer que me importa a mí tu negocio multimillonario! ¿Por qué apagaste el teléfono? No lo apagué, se me cayó el agua y se murió. Y vos tendrías que estar en casa reposando. No me hables así, que estoy convaleciente. Esperanza, ¿esta es tu forma de pedir perdón? Vamos. No, con usted no había ningún lado. Vamos a casa y vamos a hablar muy seriamente vos y yo. Bueno, está bien, mamá, pero no me pegue por el camino. Hágame mimitos porque yo estoy sensible. ¿Qué tengo en la manito? Así no hay empresa que aguante, viejo. ¡Mira! ¡Ya te vi! ¡Te vi que me estás siguiendo desde la verdulería! No, ¡basta! Yo estaba buscando platos de plástico. Mira, sí, reconozco que te estaba siguiendo, Bárbara. Pero es porque tengo una sensación. Cuando estoy con vos no puedo respirar, pero sin vos me ahogo. Basta con la telenovela barata. Por pero Dios, conmigo no. Es verdad. Los días tardan en pasar. No me acuerdo más quién era yo antes de conocerte. No te duermas. Estoy enamorado. Nunca pensé que iba a sentir eso por una persona. No va a pasar nada entre vos y yo. Entendelo. ¿Estás segura? Sí. Pero mira que no seas así. Vos lo estás reprimiendo. Yo creo entender que estás mareadita por mí y lo estás reprimiendo. ¿Vos sabés que las cosas que se reprimen después se transforman en un trauma psicológico? ¿No entendiste nada? ¿Qué tengo que entender? No entendés nada. Malditos invasores. Nos van a conquistar la tierra, ¿eh? Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¡Ah, Quique! Qué lindo look nuevo que tenés. Está bueno. Ay, estoy cansada, basta. No soy Quique, soy Samantha, me dicen Pochi, soy la hermana melliza de Quique. Ah, la hermana melliza. No es que son tan parecidos. Bueno, usted también tiene una hermana parecida. Ah, sí, sí, por desgracia, sí, es mi hermana. Bueno, también me trajiste sí, de la tarde. Bien cargadito, se la traje como a usted le gusta. Ah, bueno, veo que sabe muchas cosas de mí, ¿eh? Y quisiera saber mucho más de usted. Bueno, está bien. Este es para mí, ¿el otro para quién es? ¿Y este? Este es para mí. Upa, bueno. Parece que tenés cultura alcohólica, ¿eh?
Está bien, tranquila. Calmate. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Me dio un poco de coraje. ¿Para qué? ¿Coraje para qué? Para hacer... ¡No, no! Para que vos me veas de otra manera, no seas rígida en tu óptica. Yo puedo hacerme algo en el pelo, puedo hacerme algo en la nariz, puedo ponerme botox, puedo hacer un curso de taquigrafía. Quién sabe, hasta puedo transformarme en gasista matriculado, si vos me quisieras. Está bien. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por vos. Tenés esa suerte y la estás desaprovechando. Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa harías vos por mí? Sí. ¿Cualquier cosa que yo te pida, vos harías por mí? Sí, encantadísimo por vos, cualquier cosa. Quiero que mates a la monita. ¿En serio? Eso no es tan difícil. Déjame que llame por teléfono a alguien que sirva para eso. No, con tus propias manos quiero que la mates. ¡Largue, Martín! ¡Tengo jodida la mano, no las gambas! Te quiero cuidar. ¡No es cierto! Usted lo que quiere es tenerme postrada acá para engañarme con la primera loca que se le cruza. ¿Pero me puedes decir de dónde sacás esas pavadas? No son pavadas, yo lo soñé. Tuve una pesadilla horrible donde todos se lo querían trincar. Pero fue una pesadilla. Sí, pero fue muy real. Primero soñó eso. Después lo encuentro cuchicheando con Rosa no sé qué. Lo llamo al telefonito, no me contesta. Me golpea en la oficina. ¿Y qué pasa? Lo veo con la eslobonga esa. La embajadora de Eslovenia. Bueno, de... Hablando de negocios. Dígame la verdad. Usted me está ocultando algo. Yo lo huelo. Ok. Bueno. Sí. La verdad que sí. Te estaba ocultando... ¿Qué? ...que estaba armando una comida muy especial para vos y para mí. Esta noche, los dos solos, porque quería darte algo. Que no sea tu esposa, Marta. Tomé nota de todo, escribano, por favor. Olvídate de la tenencia de los chicos. Te voy a meter una demanda millonaria por adulterio, Martín Quesada. Ese hombre es mío. Para mí solita. Soy dueña de su cama, de su corazón. Nadie me lo quita. Vas a tener que elegir. O la mono o los chicos. Vos no me podés pedir eso. Preocupe, Martín, yo elijo por usted. ¿Qué haces acá, bonita? Me estoy yendo a mi casa. ¿Qué haces? ¿Por qué? De ninguna manera. Si te llego, deja de chillar. De ninguna manera. Dejala que se vaya. Que se vaya con toda su dignidad. Vos tenés que hacer lo mismo que hace ella. Ella se sacrifica por los chicos. Ya la escucho. Bonita, bonita. Vení para acá, nene. Vení, vení. Vení y hablemos de los trámites de divorcio. ¡Ay! ¿Qué querés? Quiero saber cómo está tu recuperación. Mándelas. Quiero advertirte. Advertirme que si no dejas a Martín, te vas a arrepentir. ¿Sabes que no te tengo miedo? Ay, no. No deberías tenerme, porque a esta altura creo que tendrías que dar cuenta que yo podría hacer cualquier cosa por estar con él. Yo también quiero hacer cualquier cosa para que ni te le acerques. ¿Ah, sí? ¿Viste? ¿Qué está pasando acá? La monita se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Dónde se fue? Se fue al obispo a ver a Coso, a Carmen. Acá no, 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 Alfredo, te podés ocupar de todo, por favor. Está bien, yo me ocupo, gracias. Puedo retirarte. Cosa de obstiva y va. Traemos gin tonic. ¿Con permiso? ¡Ay, monita! ¡Pachi! ¿Qué haces? ¡Mamá! Te mandó mi mamá. No. Yo no quiero volver ahí, no. Por más que vengas, yo no voy.
No me mandó tu vieja, no me mandó nadie. Te encuentro casualidad. Ah, yo también me estoy yendo. ¿En serio? Yo me voy a Cardenal Bufarri, ¿vos? Ay, Pomerola, no queda antes. Sí, queda re cerca. Ay, sí. Tenemos un montón de tiempo para hablar de nuestras cositas. ¡Qué suerte! Además, traje un tupper con milanesa que me probó la nieve. Ah, no me diga. Yo estoy pensando en hacerme vegetariana, ¿sabes? Ah, yo también. Estoy cada vez más cuadrado. Sí, después, ¿no? Sí. Me iba a preguntarte si tenías buena puntería. Sí, sí, yo puedo castrar un bichito de San Antonio a 800 metros con viento cruzado y todo, no hay problema. ¡Buenísimo! Sí. No te creo una palabra. No. Chocochita. Suerte con los chabones. Chao, maldita suerte con ese amor. ¿Estás segura que estamos bien ubicados acá? Perfectamente, estamos en la esquina del conventillo. En cualquier momento la monita tiene que pasar por acá. Espera, ahí viene la monita. Sí, dale, dispara, por favor, dispara. ¡Monita! ¿Qué? ¿Qué hizo usted acá? Mira, menos mal que no te fuiste. ¡Matala, Falucho! ¡Matala! ¡Matala!